Wade lleva gente a diferentes países. Yo creo que es muy importante compartir esto, ¿no? Cada país es muy diferente, ¿no? Every country is very different. It's important to share these things. Pero yo creo que los pueblos para mí son lo mismo. But the countries, los pueblos, la gente es lo mismo. The people are the same. Yeah. Sí, solo que es de compartir, respetar las cosas que. To share, to talk about all these things. Sí, yo he estado en muchísimos lugares. Sí. Been a lot of places. Estaba en Tailandia, por ejemplo. In Thailand. Estado en Japón. Japan. Estado en la India. India. Estaba en Brasil, en Cuba y en Colombia. Colombia me pareció un lugar muy, muy alegre. Colombia seemed like a very joyful place. Yo tenía otra impresión de Colombia. I had a different perception of Colombia. Con tanta guerra, ¿no? It's all the war and such. Narcotráfico, muerte. Drugs and death. Pero tú vas y la gente es muy alegre, tiene esperanza de vivir. But they have a lot of joy and hope to live. Hay miedo, pero también hay decisión. There's fear, but there's also decisions. Me ha gustado mucho la gente de Colombia. Sí. I really like the people of Colombia. Mm. Bueno, seguimos, ¿no? So we continue. Sí, sí, vámonos. A ver, ¿qué estuvimos? We were. Se formó la coordinadora, ¿no? Sí, yeah. We just organized the council of water groups. Uh-huh. Oh, we remember. ¿Cuáles son los grupos en la coordinadora? Entonces, el grupo principal para mí son los agricultores, los regantes, ¿no? Okay. The irrigators are the primary group in the council. Yo diría es la columna vertebral. They're the vertebral spinal column. Porque están organizados de manera muy, muy disciplinada. Because they have a very disciplined form. O sea, tiene una capacidad de, a través de su organización, de informarse rápidamente, pero también de movilizarse. They can inform themselves very quickly and also mobilize very quickly. Y además están sujetos de manera ancestral, diría yo, a una práctica social de permanente discusión en asambleas, ¿no? So they have an ancestral practice of permanent discussion in the assemblies. Y yo creo que el agua también les proporciona una visión de la vida. And the water also offers them a form of life. Y su relacionamiento con la tierra. The way they relate to the earth. Yo diría esa, para mí en los regantes el agua produce esa actitud de transparencia también, ¿no? De justicia, ¿no? But it also produces that culture of transparency and justice. De reciprocidad, de respeto. Reciprocity and respect. Yo creo que el agua produce todo aquello. Water does that. Una otra fuerza fue la fuerza de los cocaleros, de Morales. The other strength with the cocaleros from heaven. Ellos en realidad tienen toda una... toda una trayectoria de lucha permanente por el tema de la defensa de los cultivos de la hoja de coca, ¿no? They have a permanent struggle for the defense of the coca leaf. Entonces, de ellos aprendimos mucho su capacidad de defensa. We learned a lot from them. Y de resistencia, ¿no? Ability to defend and resist. Porque todos los días estaban con la DEA y el ejército. They were always fighting the DEA and the military. The going to build helicopters and stuff. Helicopter, that's pero que además los cocaleros, si bien tienen sus cocales en el Chapare, es gente que sus familias viven aquí en la ciudad. So the cocaleros, even if they have their fields in Chapare, their families are from Cochabamba. Entonces, los cocaleros yo creo que aportaron con ese ejemplo, yo diría, de coraje, de valentía, de decisión, ¿no? They really provided that idea of anger, but of decision and dignity. Otra fuerza importante fueron los comités y cooperativas de agua de las zonas urbanas. And then the committees and collective cooperatives of water also provided another base. Que yo diría son una especie de trasplante de la comunidad indígena a la comunidad urbana, ¿no? It's kind of this transplant of the indigenous ways with the urban.
que han ido desarrollando por ausencia del Estado estas formas comunitarias de gestión del agua, ¿no? That they've been developing within the absence of the state around around water. Luego y yo creo que de ellos se aprendió mucho. Bueno, son numerosos. En Cochabamba, casi las dos terceras partes en la ciudad, la gente se abastece de estos pequeños comités. En dos terceras de la ciudad, sí. But two thirds of the city people are in these committees and co-ops. Entonces, una fuerza social grande, so numerosa, strong, organizada. It's a strong social organization, well organized. E igual, ¿no? Con una práctica social comunitaria, ¿no? With a social practice as well. Una tercera fuerza muy pequeña, pero muy, ¿cómo diríamos? Muy... muy clara. Era un grupo de intelectuales y profesionales y activistas sociales como economistas, ecologistas, medioambientalistas, ¿no? Que se formaron en un grupo urbano profesional que se llamó el Comité de Defensa de la Economía Familiar. So there was also a group called the Defense of the Family Economics, which was made up of intellectuals, professors, environmentalists, students, profession, the kind of a professional class that was also a dedicated part. Ellos eran un poco los que iban desmenuzando la ley que está, digamos, escrita en un lenguaje muy técnico, muy difícil. So they went about kind of interpreting a lot of the law, I mean, breaking it down for us. Y convertían esa ley voluminosa en unos cuantos puntos sustanciales que nos sirvieron mucho para informar a la gente, ¿no? And they converted the law into four points that was very easy for all of us to understand. Y para mí, algo que he aprendido también en este tiempo era cómo ese conocimiento técnico, económico, ¿no? Más que todo técnico de estas reglas que te van poniendo, se junta, yo diría, con esa sabiduría de la gente en cuanto a la gestión del agua. O sea, digamos, el conocimiento adquirido en la universidad, en la academia, se junta y se une con una fuerza poderosa muy digna que es la sabiduría de la gente práctica, ¿no? Yeah. So there's this collision of the intellectual understanding of the law, the academic tone with this process of the people and their understanding of the land and this mixture. Para mí eso fue muy muy poderoso, ¿no? Muy very strong, powerful. Y la otra fuerza pequeña, pero que más que una fuerza social, que un cuerpo social en la guerra del agua, fue yo diría la voz principal de la coordinadora fuimos los fabriles, ¿no? So and then a very important part of that, the voice of it was the fabril workers. O sea, yo creo que en ese tiempo ni Evo Morales, ni los regantes, ni los profesionales podían haber tenido la capacidad de convocar a la gente. So I don't think at that time the irrigators nor Evo could have had the ability to convene the people. Y esa voz que se fue formando, que se fue creando como un referente social, fuimos los fabriles, ¿no? So that voice that went about creating that referendum, that convening, was us, the fabril workers. O sea, digamos, los fabriles fuimos la voz creíble. We were the believable voice. Ese fue nuestro rol, muy muy pequeños, pero con mucha fuerza en la voz, ¿no? En la credibilidad. We were small, but we had a lot of credibility. Entonces nosotros tampoco habríamos podido hacer mucho simplemente con la voz, sí. Si es que no había una ligazón con los agricultores, con los cocaleros, con los comités de agua, con los profesionales. And we couldn't have done anything alone as a voice, without. Y es por eso que se dio una horizontalidad así muy. So there was very strong horizontalism that took place. Todos conocíamos nuestras limitaciones, pero también nuestro aporte en lo que sabíamos hacer, ¿no? We understand our limits, but also what we brought to the table.
Entonces, yo creo que lo de, la característica de la coordinadora era que se formó así, a convocatoria de todos. So it was a large convening of everybody. Y las discusiones eran discusiones colectivas siempre. There were always collective discussions. Y las decisiones las tomábamos con la gente. And we would take the decisions with the people. Aunque el calendario, digamos, de fechas que poníamos para ciertas movilizaciones, las definíamos en función de las actividades. Evo en ese momento era diputado. Teníamos que muchas veces combinar sus actividades, ¿no? Poco. So oftentimes the dates that we put mobilizations had to coincide. Evo was a congressman at that point, so they had to coincide with those kind of dates, political dates. Entonces, otra de las características era de que nosotros íbamos a visitar las comunidades, los barrios, las fábricas, las escuelas, los mercados, para explicar a la gente lo que estaba pasando en la sesión, ¿no? The other thing is that we would have to visit the schools and the markets and the factories and everywhere to explain what was happening with the water. Entonces teníamos asambleas de 5,000 personas en un barrio. We'd have an assembly of 5,000 people in one neighborhood. O teníamos una pequeña asamblea con 10 maestros en una escuela. Or we'd have a small one with 10 teachers in a school. O íbamos casa por casa a entregar unos pequeños papeles explicando lo que iba a significar la privatización del agua. Entonces era una comunicación directa con la gente. Or we'd go door to door distributing pamphlets about what the privatization would mean for families. So it was direct contact. Y utilizamos algunos medios, algunas formas muy imaginativas de comunicarnos con la gente, ¿no? We used very imaginative, creative ways of communicating with the people. Normalmente tú no puedes en la plaza, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes pararte y empezar a hablar. La gente dice, este loco, ¿qué estará hablando? ¿No? Yeah. O sea, in a plaza you can't just get up and start talking. People are going to say, this guy is crazy. What's organizábamos, por ejemplo, concursos en la plaza. So we'd organize contests in the plaza. Poníamos en una pared grande, así una pizarra grande. We put on a large wall. Colocábamos las fotos de políticos. We put the pictures of politicians o empresarios or businessmen y poníamos al lado de la foto unos cuadrados, uh-huh, una hoja grande, y la gente tenía que votar por quién era el corruptómetro, se llamaba. It was a corruptometer. La gente iba y decía quién es el más corrupto, se iba y votaba. So they'd go vote for who was the most corrupt. Y al final se veía la votación de la gente y se sorteaba el premio, un libro. And then the winner would get a book or something. Entonces, mientras la gente votaba, la gente, nosotros hablábamos sobre la temática del agua. Decíamos, estos corruptos han vendido la empresa de agua, han privatizado el agua, quieren quitarnos las lagunas, los sistemas de agua. Entonces aprovechaba para hablar de eso, ¿no? So while the people were voting, we would talk about these corrupt people are the ones who are trying to privatize the water, they're trying to do this, and we give them that ability to speak to large masses. O, por ejemplo, convocábamos a toda la gente para que traiga sus facturas del servicio de agua. Or we'd ask everybody to bring their receipts of water. Y quemábamos al centro de la plaza diciendo, no vamos a pagar del agua, esta factura es un robo a la gente, ¿no? And quemaban, dije? Sí. Oh, they would burn them in the middle of the plaza and say, we're not going to pay these are corrupt, etc. Luego organizamos en marzo del 2000 una consulta popular. And then we organized in March a popular consultation. Porque una de las cosas que nosotros sentíamos en la gente era que a la gente, todas las medidas que los gobiernos habían ido tomando, eran medidas sin que la gente ni siquiera sepa y menos que se le consulta a la gente. So what we were understanding was that so many decisions that had been made, the people didn't know what they were voting for, they had never been consulted, they had never been talked to. Pues a la gente tú no le informas. People who are informed. No pide su opinión. You don't ask their opinion. No le consultas. You don't consult them. La gente, por más buena que pueda ser una medida, no acepta. As good as any initiative can be, they won't accept it.
me acuerdo del 2010, quizás se han hablado en La Paz, hubo aquí el gasolinazo con Morales. 2010 there was the gasolinazo with Evo Morales, so the gas war. Cuando se elevaron los precios casi un 100% de la gasolina, el petróleo. They almost put the prices up 100%. Y fue una medida hecha en Navidad. It was done on Christmas. Y la gente se informó en la Navidad que había una subida. La gente dijo no. The people found out on Christmas that there was a y salió a la calle. And they came out to the streets. Y Morales tuvo que decir, a mejor no. And Evo had to pull back and say, okay, maybe not. Entonces, organizamos una consulta popular donde participaron 50,000 personas. So we did a popular consultation where 5,000 people participated. Pero la gente se autoorganizó. La gente armó sus ánforas, agarró una sombrilla, se fue a una plaza, tomó un cuaderno, agarró lapiceros y convocaba a la gente para decir, bueno, ¿está de acuerdo con la privatización del agua? ¿Quieres que se vaya Aguas del Tunari? ¿Se va a cambiar la ley? ¿No? Eran tres preguntitas. So the people self-organized and they got their binders together and their pens and pencils and they got a little shade and went out to the plazas or wherever it might be and they had three simple questions for the people. Is do you support the privatization? ¿Cuáles otras preguntas? Si vamos a cambiar la ley. Are we going to change the law? Entonces, en ese tiempo el referéndum era ilegal. So at that point the referendum was illegal. La consulta popular no existía. The popular consultation didn't exist. Pero nosotros la pusimos como algo absolutamente legítimo. But we put it out as something absolutely legitimate. Entonces, nosotros percibíamos que la gente decía, a mí me han consultado y yo he dicho que no. So the people had the perception that I've been consulted and I said no. Y había ideas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, decía, toda aquella familia que esté en contra de la privatización del agua debe colocar su bandera en la puerta. So there were some really interesting ideas that los que apoyan, los que están en contra. So those who are against the privatization of water should put a certain flag in their doorway. Entonces todo el mundo pone su. So everybody would put their flag out there. Y si alguien no ponía decía, ¿por qué no has puesto tu bandera? Entonces decía, ¿y por qué hay que poner? Toda la gente decía, le explicaba al vecino, es que sabe que la privatización. Se informaron, claro que pongo, se ponía, ¿no? So then you ask your neighbor, why haven't you put your flag up? And they're like, well, what's going on? And then they'd explain what was happening. They'd be like, of course, okay, yeah, I'll put my flag up. O sea, había métodos de que no necesitabas una gran inversión de tiempo, de dinero, sino que era la gente que podía replicar la información casa por casa, ella misma, ¿no? So there's many ways that you didn't need a lot of resources or money to that, but the people can go replicating the message house to house. What was the third question? ¿Cuál es la tercera pregunta de la? Bueno, uno era si estaba de acuerdo con la privatización. You're in favor of the privatization. Claro, obviamente eran preguntas demasiado obvias. They were very obvious questions. Entonces, ¿está de acuerdo está de acuerdo con la privatización? Mm-hmm. Segundo, ¿está de acuerdo con la elevación de las tarifas de agua? Are you in favor of the elevation of the cost of water? Okay. Y la tercera era, ¿está de acuerdo en cambiar la ley? Are you in favor of changing the law? Okay, got it. Bueno, entonces, frente a eso el gobierno lo que hizo fue, frente a estas iniciativas, ¿no? El gobierno siempre trató de desprestigiar el movimiento. So in front of all these initiatives, the government would always try to minimize the movement. Como el gobierno de Morales ahora. Discredit, like Evo's doing now. Algo que según ellos no está bien, entonces lo descalifican, lo desprestigian, ¿no? Y el gobierno dijo exactamente que solamente éramos cuatro vándalos y que estaban financiados por el narcotráfico. So the government would say that there were only four vandals who were being paid by narco dollars to discredit them. Yo creo que aquí la gente en Cochabamba, y no solamente en Cochabamba, yo diría en todo el mundo, si bien para que la gente empiece a organizarse y movilizarse, existe un motivo, en este caso era la privatización del agua, yo creo que hay un motivo que es común en todos los pueblos, en todos los países, y que producen una acelerada
organización e indignación de la gente. Cuando hay un tema en común. Primero hay un tema que puede, en cualquier parte puede haber un tema. Anywhere there can be an issue. Aquí fue el agua. Here with water. En, qué sé yo, en Egipto habrá sido Mubarak, in ¿no? In Egypt it might have been Mubarak. Qué sé yo, en otro país será la guerra contra no sé quién. Somewhere else could have been a war against somebody. O la ley general del trabajador en México. Or the general law of work in Mexico. O la privatización de la educación en Quebec. Privatization of education in Quebec. O la educación gratuita y nueva en Chile. A free education in Chile. Siempre hay un motivo. There's always motives. Que puede ser diferente en cada país. That might be different everywhere. Pero hay una cosa que es común. But there's something common everywhere. Que produce, yo diría, mayor rapidez en un proceso organizativo y de indignación de la gente. That produces a strong indignation in the people and that heightens the need for organizing. Es la actitud de los gobiernos. It's the attitude of the governors, the de politicians. De los gobernantes, ¿no? The political. Es decir, cuando ellos toman una medida, when they take up an issue, ellos no nos toman en cuenta. They don't consult us. No existimos. We don't exist. Y si nos empezamos a mover, ellos nos descalifican, nos desprecian. And if we start to move, they disqualify us. Yo creo que eso es lo que más mueve a la gente. I think that's what moves the people. El sentirse despreciada, ignorada. To feel ignored and despised. Y eso ocurre en todos los países. And that happens everywhere, ¿no? Without exception. Y eso ocurrió aquí en Bolivia. And that occurred here. El decir, no, es un movimiento de unos cuantos, todo aquello. Entonces, el gobierno, frente a las movilizaciones, sacó a la policía, al ejército. The government brought the military. Hubieron muchos heridos, muchos presos. Injuries, prisoners. Y al final la gente dijo, bueno, aquí no hay posibilidades de una negociación, de un diálogo, entonces vamos a ir. Y además cada movilización le poníamos un nombre. So there was no, the people saw there was no chance of negotiation, you know. And every mobilization they put a name to each mobilization. Hubieron tres movilizaciones muy grandes, en enero, en febrero y en abril. There was three large ones, in January, February and then in April. En enero, la movilización se llamaba por la recuperación de la dignidad del pueblo. In January it was called to recuperate the dignity of the people, to recover. En febrero la movilización grande fue la toma de Cochabamba, la toma, the take, ¿no? The taking of Cochabamba was called the one in February. Y la tercera movilización en abril se llamó la batalla final. And the one in April was called the final battle. Era como una guerra, ¿no? It was like a war. Además era muy simple, las mismas palabras eran, la gente las decidía en esa perspectiva, ¿no? De que puedan producir temor a los de arriba, pero un gran impulso abajo también, ¿no? So and the people had chosen these names because they knew that it would create a fear above, but also inspiration below. Entonces, en abril, por ejemplo, una de las decisiones de la gente fue que en cada puerta de la familia, cada puerta de cada casa, debía haber una barricada. Una barricada? So in every, in April it said in every house, every door of every house there should be a barricade. Y eso fue impresionante. That was impressive. En cada cuadra, en cada bloque, tú podías ver 100 barricadas. On every block, you could see at least 100 barricades. Era toda la ciudad, toda la ciudad y el campo también. And the countryside. O sea, fue una toma del territorio en realidad, ¿no? It was a taking of the territory. Y ahí, por eso te digo, el concepto de territorio es muy importante, porque no solamente era una demanda contra la privatización del agua, sino que era una demanda porque decían, en nuestro territorio nosotros decidimos qué hacer. That's why the idea of territory is so important, because it was like, in our territory we decide what happens. Entonces, yo creo que hemos aprendido también en la guerra del agua
hemos como resignificado algunos términos, ¿no? So we've also re-termed certain terms. Este término de la democracia. The term democracy. O sea, yo creo que para un joven de Estados Unidos el término democracia va a ser muy diferente al término aquí. So maybe a young person from the U.S. what they think of when they hear democracy will be very different from what somebody here thinks. En algunos lugares democracia será el derecho y la obligación que tiene la gente de ir a elegir a un presidente, people, diputados, alcaldes, qué sé yo. Think it's your right and your need to go vote for a politician. Pero aquí en abril realmente a mí me cambió el término de democracia. O sea, empezamos a vislumbrar un término muy diferente. But here in April it changed my concept of democracy. We started creating a whole new version of the term. Porque uno veía participar a la gente en todos sus niveles. Because you saw participation of the people at all their levels. Los niños participaban. Children. Los niños, por ejemplo, traían baldes con agua para los gases, ¿no? Para anular los gases, el efecto de los gases lacrimógenos. So the water would be, children would be carrying the bottles of water around to minimize the effects of the gas that was being sprayed. Las mujeres salían con sus utensilios de cocina, con ollas, con cucharones para hacer bulla en la ciudad. The women would come out with pots and pans and their sticks and just making noise. Eran las que preparaban la comida, las que sostenían el movimiento. Making food, sustaining the movement. Las que traían las piedras. They had the rock. They were carrying the rocks. Los varones eran los que armaban las barricadas con alambres de púa. The men, young men would expose on como alambres de púa, ¿no? Se ponía alambres de púa en las calles. Púa no pasa la policía. Okay, they were the ones putting up the barricades in the streets so that the police couldn't pass. Y tú veías los bloqueos, por ejemplo, yo vi dos bloqueos que a mí me impresionó mucho. And I saw two blockades that impressed me heavily. En una calle, en una casa, los niños habían armado un bloqueo, una barricada con todos sus juguetes. On one street, the children had created a barricade using all their toys. Sí. Y no te dejaban pasar. They wouldn't let you by. Wow. O tú veías a los propios ancianos que con sus sillas de ruedas salían y se estacionaban en la calzada y decían, aquí no pasa nada. Or elders who would, with their wheelchairs, would create barricades as well and say nobody's passing here. O sea, para mí democracia está en ese ejercicio soberano de la gente a decir esto es lo que yo quiero. Democracy is in that sovereign right of the people to state that this is what I want. O sea, para mí democracia en ese tiempo se convirtió, creo que es lo que yo pienso, democracia es cuando la gente asume en sus propias manos, en sus propias manos la capacidad de decidir y de construir su presente y su futuro. So it's what democracy is when people have taken into their own hands the right and the need to create their own present and their own future. Es decir, democracia no es elegir a un presidente y delegar para que Evo Morales te lo haga eso, construye eso. It's not about electing a president and delegating so that person now does it for you. Es que tú te haces cargo. It's that you're responsible now. Entonces, en abril, cuando la gente tomó las calles, no había gobernador, no había ministro, no había partido político, no había policía, no había ejército. So in April, when the people took the streets, it wasn't governor or a politician or this or a military. El poder estaba en la gente. The power was in the people. Los políticos se ocultaron en sus casas. The politicians hid in their houses. Y la policía y el ejército en sus cuarteles. And the police and the military in their cuartels. Para los militares tenían que pedir permiso a la gente para ir a sus para salir del cuartel y ir a sus casas. The military had to ask permission of the people to go to their homes and their houses. Y la gente prestaba ropa de civil al militar para que pueda caminar las calles. And the people would borrow the military civilian clothing so that they could walk amongst the people and get home. Es decir, el poder realmente estaba en la gente. The power was really in the people. Y luego, pues ese poder yo creo que le asustó al poder de arriba
y tuvo que establecer un proceso de negociación con la coordinadora para que se cambie la ley y se rompa el contrato de privatización. And that change that scared the power of above, and it forced them to negotiate with the council and negar la privatización, sí. And negate the privatization. Y eso se hizo. And that's it. In April. In April. This is why he calls this thing the fund of ministry on April. Sí, por eso. Sí. Could see that coming. Yeah. Sí, fue eso. And they repealed the law? ¿Y quitaron la ley? Sí. La ley se cambió en un día. They changed in one day. Lo que normalmente dura 10 años. What usually takes 10 years. Y se rompió el contrato con Bechtel para que Bechtel se vaya. And they broke the contract with Bechtel, so Bechtel left. Yo creo que al margen de la recuperación del agua como un bien común. So the recuperation of the water as a common good. Yo creo que la guerra del agua tuvo dos hechos muy importantes. The water war had two important achievements. Primero que se cambia el modelo económico y el modelo político. One, the economic and political model was changed. Ya no más privatización. Now there's no more privatization. Y los partidos políticos ya no son los que mandan. And the political parties are no longer the ones who are. Ahora manda la gente. Charge. Now the people are in charge. Y la otra significación que para mí es muy importante. The other one es que este movimiento sirvió de inspiración para otros pueblos. ¿No? And this movement served as inspiration for other peoples. De que sí se puede enfrentar enemigos muy poderosos. That you can confront very large enemies. El Banco Mundial. World Bank. Las transnacionales, los partidos, parties, el ejército, la policía, soldiers, police, y que la gente y que los pueblos pueden derrotar a esos enemigos. And you can defeat them. Y, ante todo yo digo por algo muy, muy simple pero muy difícil al mismo tiempo, ¿no? Que es el perder el miedo en realidad. And it's very simple to say, but something actually very deep is just to lose your fear. Y la gente perdió el miedo. And the people lost their fear. ¿Y cómo perdió el miedo? En base a, yo diría, un reconocimiento de la gente. It's an understanding of the people. El considerarse como iguales. Consider themselves as equals. En unirse por una causa común. To unite in a common cause. Y que la única posibilidad de cambiar las cosas. The only possibility they had to change things. Está en la gente misma. Was in the people themselves. En su fuerza. Their strength. En su decisión. In decision. Yo creo que eso fue la guerra del agua para mí. ¿No? That was the water war for me. Eso hicimos. That's what we did. That's what we did. Eso hicimos. No fue poca cosa. It was not a small thing. No, it was a big thing. Y yo creo que hoy, después de 12 años, and after 12 years, tenemos que hacer otra vez lo mismo. We have to do the same. He thinks we have to do the same. Sí. Porque esa fuerza que tuvo el movimiento, that force that the movement had, yo creo que hoy está, it's been going down. Sí. Una de las cosas importantes, yo digo, la fuerza fundamental del movimiento de la coordinadora, fundamental strength of the coordinator of the committee, fue, yo creo que fueron dos cosas muy importantes en esa fuerza. Two things that were very strong in the council. Primero que se pudo construir un tejido social, una base social. One, we were able to create a social base. Social network. De una confianza recíproca absoluta. Of a reciprocal confidence. Todos absolute. Nos confiamos entre todos. We trusted each other deeply.
Nadie desconfiaba del otro. We didn't distrust. Nos veíamos como hermanos, como iguales, brothers, con mucho respeto, equals, con mucha solidaridad. Solidarity. Una confianza, se logró establecer una confianza, esa era la fuerza del tejido. A lot of confidence in one another. ¿No? Y segundo, el segundo elemento creo que fue la autonomía. Another was the autonomy. Es decir, nosotros discutíamos, nosotros opinábamos, discuss, opinionate, nosotros decidíamos, we decide, y ejecutábamos, and we would execute. Y eso lo hacíamos sin pedir permiso a nadie, we didn't have to ask permission of anybody, sin depender de nadie, we didn't have to depend of anybody, y simplemente con hablando con la gente, hablando entre nosotros, speaking with ourselves. Entonces aquí en la plaza el último día de abril había 100,000 personas. There was 100,000 people in the plaza in those last days of April. Y teníamos que decidir con 100,000 personas qué hacer. We had to decide with 100,000 people what to do. Pero era una discusión que salía de la base, que salía de abajo, que jamás vino de arriba. Y para mí eso es autonomía. But there were discussions that came from below, from the people, and never from above, and that's for me what autonomy is. Y esas dos cosas que le dieron la fuerza y la vigorosidad a la coordinadora del año 2000, hoy yo creo que se ha perdido el movimiento. And those two things that gave us force and vigor in 2000, I feel have been lost today. Yo creo que hoy se ha perdido eso. They've been lost. No hay confianza. There's not confidence. Ustedes están viendo los sectores mineros, campesinos, indígenas se están confrontando. You're seeing sectors of miners, indigenous, and different. O sea, no, se ha perdido, se ha roto esa confianza. That confidence has been broken. Y se ha perdido la perspectiva de quién es el enemigo principal. And we've lost perspective of who is the principal enemy. Y segundo, no hay un espacio de movimientos sociales autónomos. And there's not a space for autonomous social movements. Si eres del gobierno, está bien. If you're government, si no eres del gobierno, eres enemigo. If you're within the government, you're good. And if you're outside of the government, you're bad. Y eso estamos ahora hoy. That's how we are right now. And so much of this, he believes, has to do with co-optation. Y mucho tiene que ver con cooptar a los movimientos. Claro. Yo creo que una gran parte del movimiento social en Bolivia fue cooptado a través de puestos en el gobierno. A large part of the Cochabamba movement was co-opted through the government positions. Y creo que desde yo creo que la estructura estatal está intacta. The structure of the state is intact. Nosotros cuando elegimos a Morales y a García Linera para que sean gobernantes, when we elected Evo and García Linares to be our governor, our president, les dijimos tienen que desmontar esa estructura estatal que han heredado, ¿no? We have to take apart that state structure that you've inherited. Tiene que ser abierta a la gente, tiene que ser transparente. Transparent. Y ese poder que ustedes van a tener, that power that you're going to have, tienen que lo que nosotros llamamos tienen que horizontalizarlo, yeah, tienen que devolverle el poder a la gente. You have to make it horizontal and return the power to the people. Y eso no ocurrió. And that's not occurred yet. Más bien se ha cooptado, se ha incorporado a esa estructura estatal a muchos dirigentes de movimientos sociales. But it's co-opted many leaders of social movements. Y hoy se mantiene, yo diría, como en el pasado, una relación con sectores sociales de clientelismo. No sé si habla esa palabra. Now it has a relationship with the social sectors of clientelism. Es decir, tú me apoyas y yo te hago una obra en tu bar. To say you support me and I'll do some kind of public work in your neighborhood. Es una, o sea, las relaciones sociales se han mercantilizado. The social relationships have been commoditized. Y aquellos que no hemos establecido una relación ni de cooptación ni mercantil, bueno, somos perseguidos, calumniados, desprestigiados, ¿no? Entonces, so those of us who have not been co-opted and not fell into that have been persecuted and isolated and discriminated. Pero
este pueblo ha sido siempre un pueblo que jamás va a estar nunca ha estado tranquilo y no va a estar. This people is a people who will never be tranquil. They will never be calm. Sí, entonces yo veo en la gente, en la calle, en las peluquerías, en los mercados, la gente que está hablando todo el tiempo de esto que estamos hablando nosotros, ¿no? Yeah, see, everywhere I go, in the barbershop, in stores, people are having these same type of conversation we're having right here. Y la gente dice eso está mal. And the people say things are bad. Y hay que cambiar. We have to change them. Y va a cambiar. And it's going to change. Entonces, hay mucha esperanza, ¿no? There's a lot of hope. Un día podamos otra vez reorganizarnos y cambiar they las will cosas. Reorganize and change these things. Waiting solo, for the match to... Solo que fire. Cada vez hay que empezar de nuevo. Yeah, but every time we have to start anew. Yeah. So what does the foundation do? ¿Qué hace la fundación? Bueno, la fundación tiene dos áreas de trabajo, ¿no? En realidad, two work areas. La fundación se crea cuando termina la guerra del agua. It begins with after the water war. Para trabajar en dos campos, ¿no? El campo de el área del agua. To work on water. Y el área del mundo del trabajo. And the world of work. Entonces, en el área del agua estamos trabajando en el acompañamiento, el fortalecimiento de estos comités de agua, pequeños comités de agua. So in terms of water, we're working on the company and strengthening these water committees. Estamos vigilando muy de cerca nuevas normas que con este gobierno están saliendo para el agua, ¿no? Leyes. We're watching very closely new norms that are being put forth by this government around water. Y también estamos, particularmente apoyamos procesos organizativos, ¿no? Que tienen que ver con la temática. Mainly we organize, we support organizing initiatives. Y en el área del trabajo, apoyamos procesos organizativos, particularmente en los sectores que ustedes llaman informales, ¿no? And in terms of work, we support organizing initiatives and mainly what you call the informal sector. Por ejemplo, nosotros creemos que una verdadera emancipación de los trabajadores, we believe that the real emancipation of workers, no se va a dar haciendo que se cumpla estrictamente la ley. It's not going to be that we comply strictly with laws. Sino que la verdadera emancipación se va a dar cuando el trabajador pueda gestionar, digamos, una empresa. But the real emancipation is when a worker can run a factory or a business. No, entonces, trabajamos en estas áreas. So those are the two areas that we work. Entonces aquí tienen un pequeño... Excellent. Muchas gracias. Una pequeña, tanto del mundo del trabajo como del agua, ¿no? Excellent. Eso básicamente. Wow. So he's been talking for hours. Questions? Anybody have any questions? Alex? Yeah, I mean, given the division that you're starting to see now, like you're saying, between minor and indigenous and indigenous, where do you see that that hope coming from? I mean, how do you think that people can, you know, come back together? Dado esas divisiones que estás viendo entre mineros y indígenas y eso, ¿de dónde surge esa idea de esperanza que tienes? Yo creo la gente en la base, people on the ground, the base, piensa muy diferente a lo que piensan los, digamos, los dirigentes. Think very differently from the leaders, the directors. De las organizaciones. ¿Cómo? De las organizaciones. De las organizaciones, ¿no? De las organizaciones y los sectores sociales también, ¿no? And the social sectors, too. Entonces,
Yo creo que esta actitud de división, de confrontación, this attitude of division and confrontation, no es parte de una cultura de la gente aquí en Bolivia. Not part of the culture of the people here in Bolivia. Yo creo que más bien parte de una conducta de este gobierno. It's part of the conduct of this government. No, yo creo que el gobierno, en vez de establecer una conducta de fraternidad, una conducta de agregación, una conducta de reciprocidad, que son los valores indígenas que dice defender Evo Morales. The government, instead of creating a culture of conducting ourselves with fraternity and with understanding and with dialogue, which are indigenous traits, ha establecido una conducta de confrontación, de revancha, the conduct of vengeance and de descalificación, disqualification, de confrontación. Confrontation. Y desde el aparato del Estado está utilizando grupos que van a confrontar a los sectores sociales movilizados, autónomos. And with the apparatus of the state, they're using groups to go confront those autonomous organizations. Y yo diría que hay una especie de temor todavía en algunos sectores sociales de asumir actitudes mucho más firmes, ¿no? And there's a idea of fear in many social sectors of planning themselves with firm ideas. Yo creo que la gente, ante todo, está buscando de manera muy silenciosa, muy callada, la construcción de estos espacios de lucha como tal. But the people are still seeking, with almost in silence sometimes, these new spaces for social struggle. Entonces, no podemos nosotros repetir de manera permanente que nuestro país, nuestro pueblo sigue siendo un pueblo saqueado. So we cannot permit that our country continues being robbed, explotado, ¿no? Exploited. Entonces, hoy estamos sufriendo las consecuencias de una política similar a los gobiernos neoliberales, ¿no? So today we're suffering the consequence of politics that are similar to the neoliberal government. Tanto en lo económico como en lo político. In the economic as well as the political. Y la gente no quiere eso. The people don't want that. Entonces, yo creo que va a llegar un momento en que la gente va a reagruparse y va a establecer otra vez un horizonte común. So there will be time when the people come together and reestablish a common horizontalism. Hoy yo diría que no hay una referencia social nítida, visible. Hoy no existe. Now there's not a visible social reference. Pero la gente está trabajando para construir eso otra vez. People are starting to work to create that again. Pero yo tengo mucha esperanza porque tú escuchas a la gente y te dice, esto está mal y hay que cambiar. No sabemos cómo, pero tenemos que cambiar. Yeah, he has hope because everywhere he goes, people are saying things are bad and we have to change them. We're not sure how yet, but we're going to change them. When was the last conversation you had with Evo? ¿Cuándo fue la última conversación que tuviste con Evo? En julio del año 2009. July of 2009. Is the gas increase? ¿Eso fue del gas? Antes del gas. After that, or before? Sí, él me dijo, bueno, tuvimos una charla sobre varias cosas, ¿no? Y luego él me preguntó, ¿tú qué crees que son los tres problemas más graves en Cochabamba? So he asked him what he thought the three most important problems were in Cochabamba. Yo le dije, primero la tierra, le dije. First the land. Le dije, la Pachamama se ha convertido en una mercancía. The earth has become a commerce. Hay muchas tierras agrícolas y tierras de recarga hídrica. There's many agricultural lands. Recarga hídrica, o sea, hay ciertos lugares donde el agua de la lluvia se escuse, uh-huh, y eso alimenta las. Okay, like aquifers, many like aquifers. And
Y le dije, esas tierras están siendo ocupadas por gente de del MAS. And those lands are being occupied by people from MAS. Y están vendiendo para urbanizar, para construir casas, ¿no? And they're using it to build houses. El segundo elemento, el segundo problema, le dije, es la corrupción. The second problem is corruption. Y el tercer elemento, le dije, es el narcotráfico. And the third is the narcotraffic. Yo creo que después de 3 años, Morales reconoce que los 3 problemas principales en Bolivia, el Cochabamba particularmente, son el tema de la tierra, la corrupción y el narcotráfico. And after 3 years, he thinks that Evo recognizes that those are the 3 most serious problems for Cochabamba. Fue la última vez que hablé con Morales. That was the last time I spoke with him. ¿Tienes esperanzas para él? No, en absoluto. I asked him if he has hope for Evo, and he says no, absolutely not. Ni Morales, ni García, ni nadie que está en el gobierno. Nadie. Almost everybody we've talked to has had comments about the new constitution. Mucha gente con quien hemos hablado. What does Oscar think of the constitution? Han tenido comentarios sobre la nueva constitución. ¿Qué piensas de la nueva constitución? Yo creo que la constitución tiene algunas cosas muy interesantes, ¿no? It has some interesting things. Particularmente, yo creo que se ha constitucionalizado algunos convenios y acuerdos internacionales. It's constitutionalized some international treaties and agreements. ¿No? Yo creo que también se da una un sesgo bastante importante con relación a la visión indígena de la tierra, de la relación con la Pachamama. It also has strong revisions around the role of the indigenous people to the land. Esos valores ancestrales, ¿no? Ancestral values. Pero yo creo que también ha habido una fuerte influencia de algunas ONGs en la redacción de la... There's been a strong influence of NGOs in it as well, though. Y esta, y cuarto, que esta constitución ha sido una constitución pactada con la derecha. And it's been a constitution, been a pact with the right. The constitution is a pact with the right. ¿Qué ha sido pactado? Pactado. An agreement. ¿Cómo se un acuerdo? Un acuerdo. Con la derecha. Claro. Yeah. Porque la redacción final. Because the final redaction. De la constitución la hizo la Asamblea Constituyente. Constituent Assembly did it. Pero la derecha no estaba de acuerdo con esa redacción. But the right wasn't in agreement with that. Entonces, redaction. El Congreso Nacional, so the National Congress, que no tuvo nada que ver con la Constitución, that didn't have anything to do with the Constitution, por 48 horas, por 2 días, se convierte en un Congreso Constitucional. For 48 hours it became a constitutional Congress. Y es el Congreso Nacional y no la Asamblea Constituyente. It's the National Congress, not the Constitutional Congress. Este Congreso Nacional convertido durante 2 días en Congreso Constituyente. So, well, they were there for 2 days. Que modifica la redacción que hizo la Asamblea Constituyente. That modifies what the Constitutional Assembly created. Pues es una constituyente que ha perdido legalidad y legitimidad, a mi parecer. It's an assembly that's lost credibility and legality. Pero al margen de todo aquello, but beyond that, los primeros en no respetar esta nueva constitución es el gobierno. The first to not live by these new norms is the government itself. Lo del Tifnis es lo más. Tifnis is an example. Okay, glad I asked. Okay, que pregunté. Don't hold back. Any other questions? We have taken so much of your time. This has been a highlight of our trip, hearing the water wars and your time before that. So, muchas gracias. No, pues que hay un librito interesante que se escribió, que está en inglés, no sé si lo han leído quizás, ver, The Water War. So there's a book in English called The Water War that maybe some of us have seen.
Es un libro bien interesante que habla sobre la guerra del agua y se habla sobre esto que les he ido contando sobre el mundo del trabajo, cómo ese mundo del trabajo se mueve, se visibiliza y asume un poder bien importante, ¿no? It's just about how this process of visibility. We'll check it out. Who actually supports the Fundación now? ¿Quién apoya a la Fundación ahorita? Bueno, en principio la fundación la abrimos con Evo Morales, curiosamente, en 2002. Founded in 2002 with Evo. Y yo gané un premio personal, el premio Goldman Prize. And I won a personal prize called the Goldman Prize. It's a Goldman Environmental Prize, $100,000. It's given out to, you know, three to 10 people every year. Golden Prize. Entonces, a mí me dan $125,000. So they gave me $125,000. Okay. Y yo entrego ese dinero. And I gave that money. A 7 personas. To 7 people. Para que puedan organizar un espacio de apoyo a la gente. So they can organize a space to support the people. Entonces, se crea así. Originalmente de esos fondos, aproximadamente queda en dinero físico unos $30,000. Of that money, there's about $30,000 left. Y lo demás es todo una serie de equipos que hemos ido comprando. And the rest is in the sueldos, todo aquello. Salaries and building. Y hoy tenemos el apoyo de Desarrollo y Paz de Canadá. We have the support of Development and Peace in Canada. Y la agencia italiana CHIP. And the agency, Italian agency of CHIP. Entonces, el CHEVI, trabajamos toda la temática del agua con gente de Italia. So we work with all the issues of water with the Italians. Y Desarrollo y Paz con el mundo del trabajo. And the issue of work with the Canadians. Pero esos apoyos financieros, uno termina en diciembre de este año. One of those funds ends in December. Y el otro termina en mayo. The other in May. Y bueno, ahora está muy difícil el poder contar con apoyos financieros. So it's difficult to count with money right now. Y bueno, veremos qué podemos hacer en el futuro, ¿no? We'll figure out what we can do in the future. Lo más importante que tanto con el CHEVI como Desarrollo y Paz hemos establecido una relación de absoluta horizontalidad. But the best thing with both those institutions, we've established a very strong horizontal relationship with de absoluta confianza, of confidence, y de fijación de objetivos muy claros, and of a common objective very clearly. Gracias. Muchas gracias. Okay.